gracias a Dios hemos llegado a Lima, Perú. Estamos pasando por el área de migración. Ahorita, si Dios nos permite, aquí va todo el grupo. Adelante de mí, vamos a presentar todo lo que es nuestro pasaporte, nuestros documentos que acreditan nuestra estancia verdadera y real aquí en Perú. Así que les invito a que nos acompañen a lo largo de todos estos días en estos videos que les vamos a mostrar. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Dios que nos permite entrar a este gran país, un país histórico, impresionante como es Lima, bueno, como es Perú, y vamos a entrar por la capital. Estamos entrando a migración, que voy a cortar un poco el video, nos vemos más tarde. Muy buenos días, día 1, seguimos aquí, estamos bajándonos ya del autobús, todo el grupo, está nuestro autobús, ahí se están bajando las personas que venimos en el viaje. Estamos en el Paso del Jirón, aquí hay música y alegría. Ahorita les mostramos lo que es la Plaza San Martín, que está allá, la que ustedes vieron, y este es como un paso peatonal muy concurrido, es una calle cerrada ya, y vamos a ir a lo que es la Plaza de Armas o el Zócalo, que está allá, que nos espera con mucho gusto. Así que les damos la bienvenida, vamos a continuar con nuestro recorrido. Avanzamos día 1 de este recorrido. Gracias. Bueno, pues estamos en el Paso del Jirón, que es desde la Plaza de San Martín, que está hasta allá. Venimos por este paso peatonal. Por aquí muchos peruanos transitan todos los días. Estamos en el día 1 y nos han traído a un lugar verdaderamente hermoso. Estamos hablando de lo que es la iglesia de los Mercedarios de Nuestra Señora de la Merced. Miren, si ustedes la ven, ahí la tenemos en el centro, a la Virgen de la Merced, como es típicamente ya conocida, con los brazos abiertos de ese manto, y tenemos alrededor de ella a dos santos mercedarios y también a dos santos reyes. Ahí los tenemos a un lado de ella y aquí abajo. Esta iglesia pues está en el centro histórico de lo que es la ciudad de Lima. Aquí tenemos como el ultimátum de la Merced. Es como un reconocimiento a los mercedarios, a todo el trabajo hecho aquí. Aquí llegaron cinco órdenes a evangelizar estas tierras peruanas. Uno de los más destacados fueron los mercedarios. Pero claro, los primeros o los más importantes fueron los dominicos. Así que bueno, pues vamos a continuar en este recorrido desde la Plaza de San Martín hasta el Zócalo o la Plaza de Armas, a donde vamos a ir ahorita nosotros. Estamos muy contentos de estar visitando estas tierras de gente muy amable y por acá en Lima, Perú. Es muy, muy bonito andar y aquí es playa, algo muy curioso que más al ratito los voy a llevar a lo que es la playa y les vamos a mostrar esos lugares emblemáticos donde verdaderamente pues hay unos despeñaderos muy hermosos, pero lo que más me sorprende a mí es que es playa, pero está siendo fresco, está muy fresco, muy agradable el clima para venir en estos días aquí a Lima. Continuamos con nuestro recorrido, día 1, Paso del Jirón, desde la Plaza de San Martín hasta el Zócalo de Lima. Bueno, pues seguimos en este recorrido que estamos haciendo aquí por la ciudad de Lima. Venimos por este andador, uno de los andadores que llega hasta lo que es la plaza o el zócalo de la ciudad de Lima. Quiero mostrarles uno de los lugares donde llegan más de 9 calles, que es al zócalo, muy amplio, muy grande. Estamos en un clima muy hermoso, nos tocó en Lima porque está muy fresco, está muy agradable este lugar. Quiero caminar con ustedes y mostrarles todo lo que, la riqueza artística que tiene este gran país llamado Perú. Gente muy, muy noble, muy buena, que nos han tratado excelentemente bien, y unos guías muy buenos también que tenemos por acá. Nos ha tocado visitar ya algunos lugares. Quiero mostrarles, aquí tenemos lo que es la presidencia municipal o la municipalidad, donde se encuentra el alcalde de Lima. Ahí tenemos la bandera del Perú. Esta es la parte, ¿cómo les diré? Es la parte gubernamental, es la parte religiosa, donde se encuentran todo el poder civil, el poder religioso, el poder administrativo. Tenemos aquí la municipalidad y tenemos aquí un andador
Este es el pasaje de Santa Rosa, donde podemos caminar y llegar a una parte muy interesante. Miren, les voy a mostrar ahorita exactamente todo lo que es el Zócalo. Vamos a tener lo que son palacios administrativos u oficinas de diferente índole. Y algo muy, muy hermoso es, al fondo tenemos la Catedral de Lima. Ahorita vamos a acercarnos a mostrarles unas imágenes de lo que es la Catedral de Lima. Luego tenemos a un lado lo que es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y allá tenemos el Palacio Arzobispal. Es algo donde se encuentra como el poder religioso. Miren, ahí tenemos lo que es la Catedral de Lima, que fue construida en el siglo XVI por el mismo conquistador del Perú, Pizarro. Él se dice que él fue el que trajo la primera piedra y la primera viga para colocarla. Esas torres que tiene a un lado la catedral, pues son torres construidas ya incluso en el siglo pasado. Lima es un lugar muy de muchos temblores. Eso ha hecho pues que sea muy complicado el que se estén las torres tan altas. Por eso vamos a ver en Perú muchas iglesias, pero todas las iglesias construidas en una edificación muy baja, con torres muy, muy chaparritas, muy, muy chiquitas, por esa situación de los temblores. Fíjense que los temblores son muy fuertes y eso es lo que hace que aquí los edificios no puedan ser tan grandes como en otros lugares. Algo que se me hace muy interesante son esas incrustaciones de madera de cedro en lo que son los edificios. Está el edificio de concreto, de ladrillo, y luego tenemos esa edificación de madera. Entonces es algo bien, bien interesante que podamos conocer y aprender. Y bueno, el estar aquí es un lugar muy, muy hermoso porque pues pareciera que estamos en otro siglo. Aquí no se ve ningún cable de luz, no se ve ningún poste, no se ve incluso ningún carro. Gracias a Dios están haciendo toda esta parte del Zócalo una zona solamente peatonal. Y esto hace pues que sea no solamente un lugar hermoso artísticamente, sino que un lugar que te traslada como a otros tiempos completamente. Y bueno, pues vamos a pararnos en lo que es la fuente. Esta fuente que se encuentra delante de lo que es el Palacio de Gobierno. Miren, ustedes pueden ver ahí lo que es el Palacio de Gobierno, lo que tenemos el Palacio de Gobierno Administrativo en esta área. Ahí está. Ahí es donde se encuentra el actual presidente del Perú, que en la antigüedad fue el Palacio del ¿cómo les diré? De los virreyes, del virreinato. Acuérdense que Perú también era una dominación española, donde había un virrey que dominaba esto. Y esta fuente, que ahora está cerrada, no podemos entrar, como ustedes pueden ver las cadenas, porque estamos hablando de una fuente muy hermosa, muy antigua, también se dice que del siglo XVI, donde se encuentra escrito los poderes, el poder religioso y el poder civil, el poder administrativo de todo este país. Entonces, estamos hablando de lugares verdaderamente emblemáticos y maravillosos. Quiero decirles a todos ustedes que algo que es muy hermoso en este lugar es que hay mucha seguridad aquí en la catedral y afuera de ella. Allá tenemos la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que es la primer parroquia. Eso que ven de ustedes después de la catedral, eso que está ahí, esto es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y después tenemos el Palacio Arzobispal, donde se encuentra el Arzobispo de Lima, donde se preside la administración y el orden y el poder también que la iglesia pues tiene que tener para sus adentros. Entonces, algo que es muy hermoso y que les voy a mostrar ahorita es, nos vamos a acercar a la fachada de lo que es la Catedral de Lima. Pues aquí tenemos este lugar de la Catedral de Lima. Miren, como pueden ver ustedes, algo que a mí me sorprendió ahorita que vine fue la imagen que está hasta arriba. Esta ciudad lleva el nombre de una santa, ¿no? Santa Rosa de Lima. Se le dice de Lima porque aquí nació, porque aquí creció, porque aquí vivió esos 30 y tantos años, muy poquitos años. Fue una mujer que vivió muy poco tiempo. Y algo que es muy hermoso es, pues obviamente, si ustedes vienen a visitar una catedral como esta, pues se esperan encontrar mucha belleza, mucha hermosura en ella. Y algo que podemos ver en la parte de arriba, hasta la punta, ustedes están viendo una escultura allá arriba, vamos a acercarnos lo más que podamos. Esa escultura que ven ustedes ahí, Santa Rosa de Lima, pues debería de estar
verdaderamente derecha, viendo de frente a la plaza, pero no. Ella tiene una inclinación hacia la izquierda. Para que me entiendan bien, les voy a decir cómo está esa inclinación de Santa Rosa de Lima, ¿no? Hasta la mera punta, Santa Rosa de Lima debería estar derechita, pero está así, de lado, viendo al Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque aquí ha habido temblores. Esos temblores ocasionan tsunamis, y los tsunamis lo que ocasionan es que el mar entre, y ha entrado y ha devastado totalmente esta ciudad por lo menos 2 o 3 veces durante su historia. Y lo que dicen los lugareños y lo que dicen las personas de estas tierras es que Santa Rosa de Lima está volteando hacia el océano para detener el océano y no haga daño a esta ciudad de Lima. Así que, hermanos, es muy interesante ver todas las esculturas que tenemos aquí. Vamos a ver al Sagrado Corazón de Jesús en la parte central de la catedral. Si ustedes ven, vamos para allá. Vamos a acercarnos a la catedral. Ahorita está restringido el acceso por el COVID, pero quiero mostrarles algunas imágenes de lo que es la fachada principal del siglo XVI de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Lima. Tenemos en la parte central esa imagen que está llena de excremento de animalitos. No debería de estar así, pero bueno, así está. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Es el Sagrado Corazón de Jesús esculpido hermosamente en la parte central. A un lado del Sagrado Corazón de Jesús vamos a tener a 6 apóstoles, fíjense nomás. Allí tenemos al lado derecho, al lado izquierdo de él vamos a tener a San Pedro, y al lado derecho vamos a tener a San Bartolomé del Sagrado Corazón de Jesús. En la parte de abajo de él vamos a tener una escultura de la libertad. Ahí tenemos una escultura de una mujer con unas cadenas, liberada de unas cadenas. También se dice que es una santa mártir. Y más abajo tenemos lo que son las esculturas de estos 4 apóstoles. Ahí tenemos la entrada principal. Tenemos lo que es a San Pablo. Tenemos a San Juan de la Cruz. Tenemos a San Andrés. Y tenemos también a Santo Tomás. Esos son los 4 que tenemos en ese lugar. Y bueno, tenemos otros angelitos, caritas, querubines, pero son las esculturas emblemáticas de esta catedral. Así que, hermanos, pues les invitamos, cuando ustedes puedan venir, no se vayan a perder la posibilidad de venir a visitar esta área. Es un lugar verdaderamente hermoso, precioso, que nos ayuda a entender la junta de estas 2 civilizaciones, ¿no? La civilización inca, que estaba en estas tierras, que había otros pueblos también, pero también está la civilización española. Entonces, pues que Dios bendiga a estas tierras peruanas que nos han permitido venir, visitar y conocer. Quiero mostrarles la iglesia más antigua del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios bendiga a estas tierras de Perú. Nos encontramos en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia, que es la más antigua de todo Lima, tiene algunos elementos bien interesantes que estamos viendo desde aquí nosotros. Podemos ver primero, pues, que es una talla de madera completamente, ¿no? Y tenemos en la parte del centro, de la parte de adelante, si ustedes ven, vamos a acercarnos poquito. Vamos a tener lo que es un sagrario con un cordero de Dios, ahí lo tenemos. Un sagrario o un ciprés desde abajo. Estamos viendo de abajo para arriba. Y luego está un Cristo ahí, tenemos el sagrario. Más arriba tenemos lo que es la coronación de María como reina de cielos y tierra. Ustedes están viendo en el centro lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo coronando a la Virgen María. Más arriba de ella está el Espíritu Santo con un resplandor. Acuérdense que el quinto misterio de los misterios gloriosos es la coronación de María como reina de cielos y tierra. El cuarto misterio es la asunción de María al cielo. Antes de que suceda la coronación, viene la asunción. Y luego del lado derecho tenemos algo bien interesante. Viéndolo nosotros del lado derecho, tenemos lo que es la anunciación del ángel Gabriel a María. Y del lado izquierdo tenemos lo que es las llaves que se le entregan a Cristo, a Pedro. Cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, a ti te entrego las llaves del reino.
lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en ella quedará desatado en el cielo. Pero algo que es muy interesante en esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es la parte de arriba. Si ustedes se fijan, están unas nubes y está un hombre recibiendo algo. Y se encuentran a un lado de ellos unos apóstoles, unas personas por allí. Esa escena parece que es Juan Evangelista el que está allá arriba, tiene un águila a un lado. Parece una revelación del libro del Apocalipsis y de los apóstoles. Si ustedes se fijan, cuando van a una iglesia antigua, siempre en lo que son las pechinas, esta parte que está abajo de la cúpula, van a encontrar ustedes lo que es una escenificación de los apóstoles. Van a poner, por ejemplo, a San Juan con el águila, van a poner a San Lucas con el toro, van a poner a San Marcos y van a poner también a San Mateo con el niño y con el león. Esos símbolos de esos animales simplemente son escenas narradas en el libro del Apocalipsis por parte del apóstol San Juan. Así que ustedes, cuando vean esta escena, es una escena única. Yo no la había visto en ningún lugar tallada en madera verdaderamente, y ahora pues me quedo sorprendido de ver esta escena en esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, bellamente arreglada con lo que es talavera y con medallones, con ángeles. Tenemos aquí a un lado también toda esta parte hermosísima de los ángeles de Dios glorificándolo a Él en los cielos y en la tierra. Gracias a todos por estar con nosotros. Esta es la iglesia primera y la más antigua de toda la historia de la ciudad de Lima, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues venimos caminando de lo que es el Palacio Arzobispal. Ahí arriba está el primer arzobispo de lo que fue cuando fue conquistado Perú por Pizarro. Tenemos la bandera de Perú, tenemos la bandera del Vaticano en el Palacio Arzobispal. Y aquí tenemos una casa muy curiosa que ahora se llama Museo de Pisco, pero era la casa de los oidores, o sea, los chismosos de la autoridad. Cuando había algún problema, toda la gente venía aquí a pedir agua, a pedir servicios. Y ahora vamos a emprender este camino por este lugar hermoso de herrería. Vamos a ir a un museo de las catacumbas, que es impresionante. Y estamos en un andador. Miren nomás qué precioso venir por estas tierras peruanas. Nos hemos encontrado algunas gentes que nos han reconocido por el YouTube aquí en Perú, y pues nos da muchísimo gusto que la gente de Perú sea pues muy amable con nosotros, con este grupo. ¿Qué es este lugar, este edificio? Es el Palacio de Gobierno, donde preside el presidente de Perú. Y bueno, aquí estamos en la parte lateral de lo que es el Palacio de Gobierno del país. Aquí nos vamos a encontrar con el Palacio de los Ministros también. Y allá tenemos la Casa de la Literatura, lo que era la antigua Biblioteca de Perú. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con lo que es nuestro recorrido por Perú. Avanzamos. Una de las cosas que me recomendaron las personas que cuando vine yo a Perú fue que me tomara una Inca Cola. Vamos a probarla. Vamos a ver el sabor de esta bebida que es típica de Perú y nomás se encuentra aquí en Perú. Ay, claro, así bebida, que vamos a probarla. La bebida de bandera de Perú. Muy rica. Tiene un sabor muy peculiar, así que cuando vengan se toman una Inca Cola. Inca Cola, a mi salud. Seguimos. Uno de los lugares que más hermoso se me ha hecho, de verdad, quedé muy emocionado, es aquí, el Museo del Convento Franciscano y las Catacumbas. Tuve la oportunidad de entrar hace un momento. Quiero decirles que aquí no pude grabar, no se permite grabar, porque es un patrimonio histórico muy bello, no hay como disfrutarlo en vivo. Aquí tenemos la Iglesia de la Inmaculada y la Iglesia de San Francisco. Y quiero comentarles a todos ustedes que esta plaza, aparte de ser un lugar verdaderamente hermoso en sí misma la iglesia, pues aparte es un lugar maravilloso donde podemos comprender y ver el amor que se le tiene a Dios nuestro Señor. Este lugar que ustedes ven, aquí tenemos el santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Abajo están las catacumbas donde los franciscanos eran sepultados de una manera impresionante. Así que, hermanos, yo les quiero invitar a que cuando vengan a Perú no dejen de visitar este lugar
de llamado Las Catacumbas, así lo conocen, pero es el Templo de San Francisco y el Templo de Nuestra Señora de la Salud, pegados uno. Ahí tenemos el Templo de San Francisco y el Templo de Nuestra Señora de la Soledad. Entonces, son lugares hermosos, emblemáticos, que toda persona que venga a este lugar debe de visitarlos. Les agradezco mucho que sigan con nosotros pendientes en este maravilloso viaje que Dios nos ha regalado a través del Perú, un lugar maravilloso y hermoso. Vénganse por favor a Perú y vengan a visitar este convento. Hay catacumbas, la historia de San Francisco, las visiones de San Francisco. Tenemos en él también lo que son también todas las visiones que él tuvo. Gracias Perú, gracias Lima por este maravilloso regalo de estar en estas tierras. Continuamos. Convento de Santo Domingo, 1606. Gracias por acompañarnos. Estamos en el convento de Santo Domingo, un lugar impresionante. No podemos grabar todo adentro, pero pues una parte por lo menos, ¿no? Es un lugar verdaderamente hermoso y emblemático. Vamos a comentar, miren nomás, es una hermosura estar aquí en Santo Domingo. Les damos la bienvenida. Venimos del convento franciscano de las catacumbas y ahora venimos a lo que es el convento de los dominicos, donde están los restos de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima. Ahorita vamos a ir a verlos, si Dios nos permite, vamos a ir a ver las tumbas, los restos de San Martín y de Santa Rosa de Lima. Gracias a Dios que podemos estar en este convento, es algo impresionante que Dios me permite estar y convivir. Miren nomás qué pasillos. Quiero mostrarles el pasillo. Es algo hermosísimo donde está toda esta talavera de Sevilla, España, traída desde allá. La talavera que luego se hizo aquí en Puebla. Perdón, en Puebla, allá en México. Pienso que estoy en México, pero estamos en Lima, Perú. Y allá arriba tenemos todo lo que es la vida, la historia y la obra de Santo Domingo. No se ven muy bien esas pinturas porque estamos a contraluz y están muy oscuras esas pinturas, pero ahí vamos a encontrar eso. Miren nomás qué hermoso patio, qué hermoso patio con su fuente, como era típica de los dominicos, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar a ver este patio hermosísimo de Santo Domingo. Tenemos esta fuente con la calavera original, ahí la tenemos, y pues es impresionante. Dios bendiga a estos hombres dominicos, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, que están sepultados sus restos en este lugar. Como ven, hermoso Perú, ¿verdad? Qué precioso venir y venir a Lima, Perú, y venir a estos lugares tan emblemáticos, porque a veces venimos pero no sabemos a qué venimos. Realmente pensamos que Perú solamente es Machu Picchu y no, hay un arte impresionante, hermosa, que podemos disfrutar si vienen y nos acompañan. Vamos a tratar de mostrarles algunas imágenes que encontremos. De verdad, bendito sea Dios que estamos aquí. No me arrepiento de haber venido y de haber podido disfrutar estos 8 días en Perú. Avanzamos. Estamos viendo nosotros los tres santos, San Martín, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías. Ellos, que estos son sus verdaderos rostros que encontramos nosotros en lo que es actualmente. Gracias a ¿cómo sabemos que estos fueron sus rostros del último año? Bueno, San Martín de Porres murió más de más de 80 años, Santa Rosa de Lima de más de 30, San Juan Macías de más de 60. El último nacido en España, pero apadrinado por Perú. Aquí tenemos réplicas de sus cráneos, como quedaron. Miren, el cráneo de San Juan Macías en tercera dimensión, el cráneo de Santa Rosa de Lima y el cráneo de San Martín de Porres. Estos son en tercera dimensión, de otro material, claro. No son los cráneos originales, que están resguardados totalmente, pero los tenemos, y aquí tenemos su rostro en tercera dimensión, ¿no? Cómo fueron sacados los rostros para sacar estas fotos que tenemos enfrente de nosotros. San Martín, Santa Rosa y San Juan Macías. Gracias a Dios podemos estar en este convento franciscano donde están los restos de estos tres grandes personas al servicio de Dios. Continuamos. Muy bien, por este lado, por favor.
Este es el templo, esta es una cripta y tenemos aquí lo que es. Tomen un poquito para bajar. Al momento de bajar hay que tener cuidado con la cabecita, por favor. Pintura esta también está representando a Santo Tomás de Aquino, otro santo español. Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán predicando. Acuérdense que es la orden de los predicadores. Se escribe OP. OP se dice, es como la abreviación de la orden dominica. Pero no se les llamaba solamente la orden dominica. A los dominicos se les conoció también como la orden de los predicadores. Quiero mostrarles este ambón, o este lugar que de la predicación, totalmente tallado en madera, como pueden ver ustedes. Aquí se subía el predicador, allá está Santo Tomás de Aquino, en la parte de arriba, que también es predicador, el más grande de los dominicos, después de Santo Domingo. Es él, junto con otros santos, pero aquí los tenemos en esta parte donde se predicaba la palabra de Dios o algunos otros escritos. Y tenemos otros muchos. Lo que se llama, aquí está la orden de los predicadores, comiendo y predicándole a las personas sobre Cristo. Impresionante todo esto, la sillería donde ellos se sentaban a la comida, a la predicación de la orden de los predicadores. Allá arriba tenemos el símbolo, ese es el símbolo de la orden de los predicadores, una cruz. Ahí la tenemos, y ahí tenemos escenas de la vida de Santo Domingo o de la vida de los dominicos más importantes de la orden, ¿no? Acuérdense, el rosario también es de Santo Domingo de Guzmán, que la Virgen María se lo regaló. Y bueno, aquí tenemos también la escena del pozo de Santo Domingo, ¿no? Que vamos aprendiendo tantas cosas. Y tenemos el árbol genealógico de los dominicos, todos los dominicos importantes que brotaron del árbol de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, convento de él. Mira nomás qué hermosa escultura con su rosario, Santo Domingo. Vamos a darle en esta parte hermosa de Santo Domingo de Guzmán. Estamos en esta parte de la galería de arte. Vamos a bajar ahora a esta cripta de Santa Rosa de Lima. Que Dios bendiga al pueblo peruano. Acompáñenme a esta cripta. Aquí hay que bajar con mucho cuidado porque está muy chiquito para bajar. Vamos a bajar a la cripta de Santa Rosa de Lima. Miren nomás qué hermoso. Con la ayuda de Dios, esta es la cripta de Santa Rosa de Lima. Aquí tenemos toda la historia de ella en imágenes. Miren nomás. Retrato de Santa Rosa de Lima. Ella es la patrona de esta tierra, de esta ciudad de Lima y de todo Perú también. La cruz de madera donde Santa Rosa hacía sus penitencias. Lugar donde reposan los restos de la madre y sobrina de Santa Rosa de Lima. Retablo de la capilla dedicada a Santa Rosa de Lima en el monasterio de Santa Catalina de Siena. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Quiero platicarles que estamos en el lugar donde están sus restos mortales. Ella nació en el siglo XVI y es la primera santa
reconocida por la Iglesia Católica de manera oficial. Ella fue la primer santa canonizada, así se le dice, que la Iglesia reconoce en olor de santidad por toda su vida de pureza, de limpieza espiritual y sexual ofrecida a Dios como una verdadera virgen. Y Santa Rosa de Lima, de la Orden de las Dominicas, que tenía su nombre como Isabel, pues se encuentra ahí, ahí dice la lápida: hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos o hermanas dominicas, y le pido a Dios, dice, que me den cristiana sepultura. Esta es la tumba de la mujer más grande de América, la primer santa americana, propiamente ya nacida en Perú. Así que ella es patrona de esta ciudad y de las Filipinas y de América. ¿Por qué patrona de América? Porque fue la primera santa. Después de ella va a venir San Martín de Porres. Va a vivir más o menos en el mismo tiempo que ella, pero no va a ser canonizado sino hasta el siglo pasado, casi en el siglo XX. Entonces, pero ella fue canonizada muy pronto después de su muerte. Aquí en Lima la celebran a mediados de agosto, el día 20, ¿qué? Me dijeron, 22. Pero allá en México la celebramos el día 30 de agosto, la fiesta de Santa Rosa de Lima. Pues estamos aquí en esta capilla, todos nosotros, el grupo que venimos, confiando en Dios y pidiéndole a ella por nosotros. Ahí tenemos una cripta de todos los huesos de los dominicos que morían, hermanas dominicas. Ahí lo tenemos, miren nomás, vean ustedes, son huesos prácticamente totalmente. El osario, así se llama, donde se depositaban los huesos de las personas que vivían en este monasterio y que ya no, pues ya habían sido enterrados y sus huesos no se descomponían, se arrojaban a un osario abajo de lo que era la iglesia. Ahí lo tenemos, miren nomás. Vamos a ver ahora también aquí, toda esta parte de aquí que tenemos es otro osario en la parte de abajo, miren, que tenemos aquí. Aquí hay otro hoyo, otro osario. En ese hoyo que tenemos ahí, ahí tenemos también esto. Este es el rostro de Santa Rosa de Lima que fue pintada el día de su muerte. Siempre cuando morían a personas muy importantes, las pintaban el último día de su vida, antes de que fuera corrompido su cuerpo, como un recuerdo. Vamos a llegar al oratorio de San Martín de Porres. Miren, en este lugar es donde el demonio se le apareció a San Martín de Porres y le reveló, pero también Cristo le reveló que él iba a ser muy famoso, pero él era muy humilde. Era y es un hombre de Dios, San Martín de Porres, y aquí tuvo esta revelación de Dios en este lugar exactamente. Aquí tenemos este Cristo y tenemos en una reja, miren nomás qué hermoso, tenemos a la Virgen María también. Entonces tenemos esta revelación de la Virgen y de Jesús a él, diciéndole: tú vas a ser muy famoso, no tengas pendiente, tú ánimo. Aquí tenemos escenas representadas, claro que no es él, pero tenemos un hombre que lo representó, a San Martín de Porres. Y tenemos en este lugar, en esta esquinita, lo que le pasó a él en esta revelación que Dios le dio. Vamos a avanzar. Seguimos en otra parte, en otro patio del convento de Santo Domingo. Estamos viendo aquí las andas, miren nomás las andas en las que sacan a Santa Rosa de Lima, de madera con hoja de oro, donde los hombres la cargan, ¿no? Y también aquí tenemos otras andas y tenemos otras andas todavía, ¿no? Entonces es un lugar de verdaderamente hermoso. Estamos en un patio viendo y disfrutando lo que es estos conventos, estos patios hermosísimos de San Martín de Porres. Y bueno, aquí tenemos una escena maravillosa de los dominicos. San Martín de Porres, acuérdense que va a ser el patrono de la sencillez y del servicio. Muchos lo conocen como el patrono de la escoba, ¿no? O el santo de la escoba o Fray Escoba, pero porque él era un hombre al servicio de,
de los demás en un servicio tan sencillo como barrer, se hizo santo, ¿no? Nosotros a veces queremos ser santos, pero ni una escoba siquiera, ni agarramos una escoba, ni un trapeador, ni servimos a nadie, queremos que todos nos sirvan, pero no somos capaces, aunque sí hay gente muy buena, hay gente, yo conozco mucha gente que en la iglesia ayuda en servicios tan sencillos como limpiar, como ayudar, como donar. Muchas felicidades a todas esas personas anónimas que sirven, como San Martín de Porres lo hizo, el santo de la sencillez y del servicio que tanta falta nos hace a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues mis respetos para este gran santo San Martín. Vamos a continuar en este lugar hermoso y emblemático que estamos visitando en este convento de los dominicos. Miren nomás aquí todas estas pinturas. Tenemos aquí a Santa Rosa de Lima. ¡Qué preciosa imagen! Miren nomás, ¿eh? Miren nomás qué hermosa imagen de Santa Rosa de Lima. Voy a acercarlos a ella. Un vestido hermoso con su niño Dios, con su corona de rosas y con rosas con espinas. No crean que le quitaba las espinas. Era un sacrificio, era una mortificación que ella hacía. Entonces, aquí tenemos a Santa Rosa de Lima con un timón también, hablando de la firmeza que tenía ella en Cristo Jesús. Bueno, pues estamos aquí disfrutando de todas estas pinturas. No, y eso que no les pasé el convento de los franciscanos, allá que no pude estar. Pero miren nomás, Santa Rosa de Lima, con su corona. Tenemos aquí todas unas pinturas dedicadas a Santa Rosa de Lima. Ahí la tenemos esculpida en madera, ¿no? Santa Rosa de Lima. La tenemos aquí en mármol. Miren nomás qué hermosa imagen. Como un ángel le detiene y le dice, ánimo, Santa Rosa de Lima, con tu sacrificio. La tenemos aquí con esas cruces que ella se ponía también de dolor. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es un lugar maravilloso. Miren nomás esta iglesia, qué preciosa se ve ahí, Santa Rosa de Lima. Es como una capillita lateral dedicada a ella. Todas estas esculturas, imágenes, techo de madera, solamente por amor a lo que ella amó, que es a Cristo Jesús. Acompáñenme, vamos a continuar en este recorrido. Por todos es conocido San Martín de Porres, por todos. Yo creo que no hay persona de ustedes que no conozcan a San Martín de Porres. Aquí tenemos todas las esculturas dedicadas a él, muchas fotografías, miren, vestido y puesto de muchas formas, cambiado, joven, viejito, niño, grande, aunque San Martín de Porres verdaderamente era muy grande cuando él murió, más de 80 años. Aquí tenemos un hecho él en Talavera, ¿no? Era un mulato, acuérdense, San Martín de Porres nació de padre español y de mujer africana que llegaron aquí. Acuérdense que aquí llegaron esclavos de Mozambique y de Angola. Y vamos a entrar a la cripta de San Martín. Bueno, vamos a entrar a la cripta, a la urna, a la capilla donde San Martín de Porres fue sepultado primeramente. Ya estuvimos donde estuvo sepultada Santa Rosa de Lima y también San Martín. San Martín de Porres nació de un español y de una africana, o de una negra, o de una mulata, o de una negra. Y esta mezcla que se hacía, se le llamaba mulato al hijo o a la hija que nacía de ese matrimonio. San Martín de Porres entonces se convirtió en un mulato porque nació de un español y de una negra, pero aparte de eso tenía algo muy duro en su vida, que era ser, en aquel tiempo se le decía, discúlpenme la palabra, no es propia ahora, pero se le decía bastardo, hijo fuera del matrimonio. Ahora no se dice eso, gracias a Dios, ya no existen esas palabras tan ofensivas. Y bueno, quiero decirles yo que San Martín de Porres es el santo del servicio. Cuando ustedes vengan a esta capillita van a encontrar esta pintura donde él hacía servicios muy sencillos, como tocar las campanas, por ejemplo. Otra cosa que se decía de él era que levitaba cuando estaba en oración, se elevaba un poco del piso viendo al Cristo. Y se dice que aquí, en este lugar, estuvo el glorioso apóstol de la caridad, San Martín de Porres. Ahorita les voy a pasar yo la imagen. Miren nomás lo que dice aquí. Dice, gloriosa tumba
del apóstol de la caridad, San Martín de Porres, OP, de la Orden de los Predicadores. Nació el 9 de diciembre de 1579 y murió el 3 de noviembre de 1639. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Quiere decir que esa es la fecha en que fue reconocido. Aquí tenemos una escultura que habla verdaderamente de cómo era él, San Martín de Porres, ¿no? ¿Cómo era él? Tenemos dos ángeles a su lado, un altar donde se acaba de celebrar la Santa Misa. Y tenemos aquí a Nuestra Señora también, Nuestra Señora, una imagen de la Virgen María. Y también tenemos aquí la Virgen del Rosario, entregándole al Rosario. Acuérdense que San Martín era de la Orden de los Predicadores o de la Orden de los que rezaban el Rosario y rezan el Rosario, los dominicos. Así que hay que recordar algo que es muy interesante. San Martín de Porres no podía ser religioso ni entrar a una congregación como en la Orden de los Dominicos. Por ser mulato era muy difícil, pero era muy feo, pero así era. No podía entrar a la Orden de los Predicadores por su origen. Y también no podía entrar a la Orden de los Predicadores simplemente porque estaba o había nacido de un matrimonio que no se había hecho ante la Iglesia y ante Dios. Entonces, su papá, que era un hombre español, que había dejado a su madre aquí, él tuvo una hermana que se fue a vivir al Ecuador y él se quedó con su mamá aquí, pero él quería ser dominico y quería entrar a esta orden, pero no se lo permitían hasta que su padre español, poderoso, importante, vino, habló con el superior y le permitieron solamente ser lego. Le dijeron, bueno, vas a poder pertenecer, pero solo lego, como una donación que te hacen tuya a la congregación, pero nunca vas a poder acceder a ser sacerdote. Por eso San Martín de Porres es el padre y el apóstol del servicio. Miren nomás aquí, San Martín de Porres, cuidando sus animalitos, como ustedes y nosotros lo conocemos, Fray Escoba, por ser un hombre servidor de los demás. Pues muchas gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar tan importante. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Bueno, pues gracias a Dios, seguimos aquí en nuestro viaje a la ciudad de Lima. Estamos en la costa del Pacífico. Es muy hermosa esta costa, aunque ustedes no lo crean, está haciendo mucho frío. Venimos en un clima, en el tiempo del frío, y miren nomás qué hermoso es allá abajo. Si ustedes se fijan, miren nomás esta parte de la bajada de ahí están los surfistas, no sé si los alcancen a ver ustedes. Andan unas personas surfeando y bueno, pues con la ayuda de Dios estamos disfrutando de todos estos lugares maravillosos. Que Dios bendiga mucho a la gente de Perú. Algunos me los he encontrado en estos rumbos y bueno, pues ha sido algo maravilloso. Yo le agradezco mucho a Dios que nos permite estar por estas tierras de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, y que nos permite gozar de estas vistas. El sol está cayendo, estamos en la parte de arriba de esta playa que se llama la Playa de los Enamorados, y pues miren nomás qué bonito, un mar muy picado. Ahorita están los surfistas allí, a ver si se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver, hay unas personas que están surfeando, y ahorita vamos a bajar para ver el espectáculo con ellas. Seguimos en este día número uno, a un ratito más vamos a ir también a ver unas fuentes muy hermosas que existen en este rumbo de Perú y de Lima. Estamos en la ciudad de Lima todavía. Mañana vamos a ir a Nazca, es una experiencia impresionante ir a Nazca. Y miren, les muestro la vista que tenemos ahorita, si podemos vamos a bajar para poder estar con ustedes viendo. Hay muchos surfistas, ya vi, miren, ahí están otros, y ahí está un restaurante también, comida muy sabrosa, y bueno, pues es maravilloso. Así que, con la ayuda de Dios, continuamos viendo lo que es la playa de Lima.
le damos gracias a Dios por todos los beneficios, por todo lo que nos da, por todo lo que nos regala. Es maravilloso estar en estas tierras y poder contemplar los regalos que Dios nos da. ¿Cómo ven ustedes estos recorridos que hacemos? Esperemos que algún día se animen a venir con nosotros y disfrutar de estos paseos y de esta tierra maravillosa. Estamos aquí, hay una calle aquí y hay una ¿cómo se llama? Una ciclovía, y pues es muy bonito venir y luego más bonito andar en el mar sin calor. Así que, pues, ¿qué les puedo decir de nuestro recorrido? Que estamos muy contentos, y este es el Océano Pacífico. Estamos en la ciudad de Lima, en medio de Ecuador y de Chile, más o menos a la mitad. Llegamos el día de antier en la noche, aquí dormimos. Llegamos a un hotel aquí en la municipalidad de Miraflores, y aquí dormimos, nos levantamos temprano y ya fuimos a esos conventos maravillosos de Santo Domingo de San Francisco. Fuimos a la Plaza de Armas o a lo que es el centro histórico de la ciudad de Lima, y luego de allí también fuimos a lo que es la Plaza del Libertador de Perú, y también fuimos a caminar por esos andadores frente a la Catedral también de Lima, y al Palacio Virreinal, y a lo que es el Palacio Arzobispal, y bueno, mucho que les puedo decir. No termino, hay tanto que ver en este país, pero bueno, estamos viendo lo más importante. Ahorita estamos viendo la vista de las playas de Lima. Vamos a tratar de bajar a esa carretera, a ver si podemos ir por aquí, toda esta carretera, para llegar hasta ese punto. Queremos llegar a ese punto, que es un centro comercial. Así que, pues, con la ayuda de Dios, seguimos por aquí. Muchas gracias. Bienvenidos a Perú, iniciamos este viaje con esta vista maravillosa de la caída del sol, aunque ya es tarde, pero los invitamos a que disfruten este día de recorrido. Acompáñenos durante todo el video, hoy, mañana y estos 7 días de transmisiones. Vamos a comenzar, les damos la bienvenida, arrancamos. Muy buenas noches desde Lima, Perú. Estamos a punto de ingresar a uno de los más bonitos espectáculos que existen. Venimos a las fuentes danzarinas de Lima. Miren nomás, tenemos aquí esta fuente hermosa que están viendo atrás de mí. Es una fuente hermosa y muy grande. Pero vamos a ver ahorita, si Dios me permite, allá en aquella área que se ve, tenemos lo que va a ser las fuentes danzarinas, y ahorita vamos a ir para allá. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Lima, Perú, disfrutando de este espectáculo nocturno con todo el grupo de personas que me acompañan desde México. Les doy la bienvenida, ya nos vamos a formar. Miren nomás, aquí está la fila. Toda esta fila es para formar, para tomar un lugar muy hermoso
de aquel lado. Así que acompáñenme, por favor, en esta transmisión especial que hacemos para todos ustedes desde la ciudad de Lima, desde las Fuentes Danzarinas. Acompáñenme.
Pues seguimos en este Parque del Agua, miren nomás qué preciosa fuente. Un saludo para todos. Seguimos aquí. Vámonos, se acabó. Vamos a entrar a este arco de agua. Estamos cruzando el túnel aquí de pura agua, muy contentos. Es un gran espectáculo esto que estamos viviendo. Si cae agua, estamos disfrutando de estas. Es un triángulo que se hace como un medio círculo de agua. Y bueno, es muy bonito, miren, aquí sale el agua, aquí brota y va la gente caminando por el medio. Así que muchas gracias a todos por seguir en estas transmisiones que estamos haciendo. Está cayendo agua, pero aquí vamos, muy contentos y agradecidos con Dios. Que Dios los bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros en estas transmisiones desde nuestro canal de YouTube. Vamos a salir ya de aquí. Miren nomás qué espectáculo de lugar tenemos aquí. Es muy bonito venir y disfrutar, caminar por aquí, por este chorro de agua, darle gracias a Dios por estos espectáculos maravillosos que Dios nos regala. Gracias a todos, saludos desde Lima, Perú, desde el Parque de las Fuentes, en el mero centro de la ciudad de Perú. Hasta mañana, si Dios nos permite. Gracias, gracias, Perú.